Estamos con el maestro Francisco Pulgar Vidal, uno de los compositores más representativos de la llamada generación del 50 de la música académica peruana. Yo acabé la profesión de abogacía o de derecho, pues yo tenía 22 años o 23 años nada más. ¿Y la música durante esos años de estudio en San Marcos era paralela o la dejó por algún momento? No, yo llegué a ir al conservatorio, porque claro, uno se entera, pero bueno, aquí hay un sitio donde también hay otros locos como uno, donde enseña música y hay gente que compone. En sus obras orquestales, por ejemplo, la Sinfonía número 1 está inspirada o utiliza motivos andinos, ¿no es cierto? Bueno, yo he utilizado todo el Perú como una temática, la historia del Perú como un tema general. Pero usted dejó Huánuco muy joven, a los 11 años, según nos ha dicho. ¿Aún así quedó alguna permanencia de Huánuco que usted haya transmitido, trasladado a su obra? Desde el punto de vista emotivo es lo que creo que he captado. Yo escuché, pues, en mi época, músicas fuertes, músicas viriles. Y no era música, pues, blanda, como ahora viene a ser un poco el guayno, ¿no? Era música fuerte. Entonces, el guayno como forma musical estaba un poco presente, por ejemplo, en la obra Taqui. Claro, ahí tomo una serie de pequeños guayros que los incluyo precisamente en la obra Taqui. Otra pieza de Francisco Pulgar Vidal, también de su ciclo de canciones para niños, Taqui, se llama Cóndor de Diamante, una obra bastante lírica. Estamos con el maestro Luis Antonio Mesa, uno de los compositores más importantes de la generación del 50 y un gran conocedor de la música académica peruana. Cuando yo era niño muy pequeño, vivía frente a una casa en la cual habitaba la esposa de Filomeno Ormeño. Y yo de niño que salía a jugar, ¿sí?, la oía tocar. Y además ese tipo de música criolla que ha sido tan importante en mi vida y en mis intereses artísticos, ¿no?, como fuente. Bueno, y ella fue la primera profesora de piano que tuve. Me dirigió hacia el conservatorio, algo así como que yo no te puedo enseñar más que estas cositas, que versecitos que sé. Bueno, así que fui por ir al conservatorio, ingresé cuando todavía era Academia Alcedo. Sí, y aquí tenemos ahora de Luis Antonio Mesa, de sus valses criollos y sentimentales, una obra nuevamente de carácter más tonal, más cercano justo a la música llamada popular, pero siempre con esta nueva propuesta más moderna en su elaboración. Un pasaje de esta pieza. Thank you.
ya a partir de ahí seguí una carrera, una formación, digamos, regular, ¿no? Bueno, pero ya mayorcito, mis intereses musicales se fueron derivando hacia otras cosas, por ejemplo, la música de cámara, la dirección de orquesta y la composición. Y aquí un pasaje muy interesante de este mismo ciclo de valses criollos y sentimentales de Luis Antonio Mesa, donde usa nuevamente una referencia absolutamente popular, nada menos que el tema del plebeyo. Pero dentro de la técnica musical clásica llamada fuga o fugato, que es la aparición de el mismo tema, la misma canción, por decir así, en varias voces. Voy a introducir un poco un par de compases antes y de ahí van a escuchar ese tema, cómo va pasando de voz en voz. Las nuevas generaciones musicales se baten entre la música popular y la música académica. Tal es el caso de Nilo Velarde, quien es uno de los compositores jóvenes más reconocidos del momento. Mientras estamos editando este programa, Nilo Velarde está estrenando, con apoyo del Ministerio de Cultura, su ballet La Agonía del Rasuñiti. ¿Cómo un joven decide pasar de la música rock a ser un compositor de música académica? Lo que yo intentaba era tratar de acercarme a la música de una forma un poco más académica, ¿no? más formal, digamos, de manera más formal. Y bueno, con el conservatorio fue eso. Ahora, mientras que yo estaba en el conservatorio, seguía trabajando con música popular. Comencé a descubrir algunas cosas en la música clásica, la música académica, digamos. Ahí comencé a un poco a entrar a todo lo que es la música académica, a descubrir sonoridades que yo no había escuchado antes, a interesarme por otras maneras de crear música. Cuéntanos un poco más sobre este ballet, que es tu última obra, comisionada por el Ministerio de la Cultura, en cuanto a su contenido. El ballet se llama La Agonía de Rasuñiti y está basado en el cuento de José María Riedas. 6 compases antes de letra S. Tacatacatampa, 1, E. Leí el cuento, el coreógrafo también tuvo que leerlo. Finalmente, entre los dos tuvimos que armar un guión y decidimos hacer 3 escenas. O sea, finalmente se llaman ahora realmente 3 cuadros. El primer cuadro, que viene a ser, como decir, la pesadilla de Rasuñiti, para nosotros es que el momento que él, cuando comienza el libro y él ha estado durmiendo y en sueños, el Huamani le dice que ese es el día que él debe morir. Lo de las moscas sobre todo se da a partir del segundo cuadro. El segundo cuadro donde hay esto, digamos, aparecen las moscas, donde tratan de ir llevándoselo.
Eso es, todo eso viene a ser, los recuerdos vienen a ser el segundo cuadro. Y el tercer cuadro ya es la parte de la agonía, que es un ritual. Una pregunta fundamental es ¿qué necesitaría la composición peruana de índole académico para ser igualmente reconocida que la literatura o que la pintura por la sociedad peruana? Los compositores no tienen ocasión de escuchar sus obras. Le voy a citar un ejemplo. Mozart cambió varias veces detalles de sus obras después de escucharlas. ¿Qué puede usted decir, pues, de un Luis Antonio Meza? Pues no, es decir, mejor ya de repente cambiamos toda la obra. Bueno, puede suceder, ¿no? Entonces ese estímulo es importante para el compositor. También para el ejecutante, que debe acostumbrarse a incluir obras peruanas. No se puede obligar a hacer eso, por supuesto, pero se puede recomendar, ¿no? Constantemente encontramos músicos peruanos que no ponen obras peruanas en su repertorio. Me van a decir, con razón, que hay poco repertorio. ¿Pero por qué poco repertorio? Porque los compositores no tienen estímulo. Entonces es una petición de principio, ¿no? A un círculo vicioso. El público va a empezar a entender estas obras cuando estas obras mejoren, y va a empezar a tener cariño, simpatía y a pedir repeticiones. También aquí hay algo que decir de los músicos peruanos. Si escriben cosas muy complejas, muy difíciles, corren el riesgo de que pues, se toca la obra por compromiso o lo que sea y no se vuelve a repetir, ¿no? En ese sentido, pues yo he tenido suerte, quizá por ser más simple o más convencional, muchas obras mías se han repetido porque son fáciles de tocar o relativamente sencillas de tocar y no agreden al oyente. La gran creatividad de nuestros compositores peruanos ha quedado reconocida internacionalmente. Es necesario, sin embargo, mucha mayor difusión dentro del Perú. A medida que se creen más conservatorios, más escuelas de música, mayores orquestas sinfónicas, entonces aparecerán nuevos compositores y la actividad musical será mucho más grande. Pero lo más importante es que nuestros compositores académicos podrán seguir explorando en nuestra diversidad cultural e investigando nuevos aspectos a través de los sonidos de nuestra identidad cultural.